Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. Si es primera vez que estás por acá en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hoy les tengo un proyecto súper lindo, súper útil y además muy fácil de tejer. Los materiales que vamos a estar utilizando son los siguientes. Este hilo, como pueden ver, es súper lindo, es de esta marca. Y dice 80% algodón y 20% otras fibras. Viene recomendado para un gancho de 2.5 milímetros, pero yo voy a estar utilizando uno de 3.5 milímetros porque me parece que se adapta mejor al material. También voy a utilizar el gancho de 3 milímetros. Vamos a estar utilizando estos dos ganchitos marcadores y, como lo dice en el título, vamos a utilizar un trocito de cartón. Este cartón tiene una medida de 14 centímetros de acá a acá y 8 centímetros de ancho. También vamos a utilizar una tijerita y agujita de lana. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado. Hacemos de esta manera. Y vamos a tejer una cadena de base. Vamos a ir tejiendo las cadenas de esta manera hasta alcanzar un total de 20 cadenas. Tenemos acá 20 cadenitas. Entonces, estas 20 cadenitas tienen una medida de 10.5 centímetros. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a comenzar la vuelta número 1. Vamos a saltar la última cadena, la cadenita número 20. Vamos a la número 2 y allí vamos a tejer un punto bajo. Y en ese mismo espacio vamos a tejer un punto alto. Ahora vamos a saltar la cadenita que sigue. Y en la siguiente, es decir, vamos a saltar una cadena, en la siguiente vamos a hacer nuevamente un punto bajo y un punto alto, los dos en el mismo espacio. Repetimos saltando una cadenita, nos vamos a la siguiente y hacemos punto bajo y punto alto en el mismo espacio. Y entonces esta va a ser la secuencia que vamos a continuar repitiendo hasta llegar al final de la cadenita. Estamos llegando acá al final de nuestra cadenita. Vean cómo va quedando nuestra vuelta número 1. Entonces acá nos quedan dos cadenas disponibles, 1 y 2. Vamos a saltar esta que está acá y en la última cadena vamos a tejer solamente un punto bajo. Ok, de esta manera vamos a finalizar nuestra vuelta tejiendo solo un puntito bajo. Entonces ahora para la vuelta número 2 vamos a subir con una cadenita, vamos a girar y vamos a comenzar a tejer la misma secuencia de la vuelta anterior desde este punto que hicimos al finalizar la vuelta anterior. Acá en el punto bajo vamos a colocar el gancho y allí vamos a hacer punto bajo y punto alto en el mismo espacio. Acá tenemos un punto alto de la vuelta anterior, ese lo vamos a saltar, nos vamos a ir al punto bajo y en el punto bajo vamos a tejer un punto bajo y un punto alto en el mismo espacio. Entonces en esta vuelta vamos a ir tejiendo la misma secuencia pero solamente donde están los puntos bajos. Siempre vamos a saltar el punto alto, que es este que está acá, nos vamos al punto bajo y allí tejemos la misma secuencia, punto bajo y punto alto en el mismo espacio. Saltamos este punto que sigue, nos vamos al punto bajo y hacemos punto bajo y punto alto en el mismo espacio y así continuamos hasta finalizar esta vuelta número 2. Ok, llegamos acá al final de la vuelta número 2.
Vamos a finalizar de igual manera que la vuelta anterior, saltamos este punto y en el último espacio vamos a tejer solamente un punto bajo. Todas las vueltas las vamos a terminar de la misma manera, con un puntito bajo en el último espacio. Entonces, acá tenemos ya lista nuestra vuelta número 2, vamos por la 3, una cadenita, giramos y simplemente vamos a repetir la secuencia de la vuelta número 2. Acá en el primer punto vamos a hacer punto bajo, punto alto, saltamos el punto alto, nos vamos al puntito bajo y allí repetimos punto bajo y punto alto. Saltamos un espacio, en el que sigue repetimos, y de esta manera entonces vamos a continuar toda la vuelta número 3 y las vueltas siguientes, ¿ok? Hasta que lleguemos a la vuelta número 25 o hasta que tenga una medida de altura de 16 centímetros aproximadamente. Bien, acá tenemos ya un total de 25 vueltas. Vean cómo queda este punto, un punto muy muy bonito, y acá les doy la medida, tiene 16 centímetros de largo y de ancho. Tenemos la misma medida que tenía la cadenita de base, 10.5 centímetros. Entonces acá vamos a agregar una última vuelta, ok. Vamos a iniciar la vuelta que sería la número 26 con una cadenita, giramos y en esta vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada espacio. Comenzamos por acá con un puntito bajo, ya no vamos a saltar ningún espacio, así que tejemos acá punto bajo, siguiente punto bajo, y así vamos a ir tejiendo un punto por cada puntito que tenemos en la vuelta anterior hasta llegar al final de la vuelta. Ok, ya terminamos acá la última vuelta, la número 26, con puntitos bajos. Vamos a agregar una última cadenita, halamos y vamos a cortar nuestro material dejando un trocito para esconder y asegurar nuestro hilo antes de cortar. Bien, ahora vamos a tejer otra pieza. Para eso vamos a comenzar nuevamente con 20 cadenitas y en esta oportunidad solo vamos a tejer puntos bajos, así que vamos a saltar la última cadena, la número 20. Vamos a ir a la siguiente y vamos a tejer punto bajo en el siguiente espacio, punto bajo, siguiente cadena, punto bajo, y así hasta que lleguemos al final de nuestra cadena. Bien, acá llegamos al final de la cadena. Vamos a comenzar la segunda vuelta con una cadenita, giramos, esta cadenita no va a contar como punto, solamente de altura, entonces iniciamos tejiendo punto bajo en el primer espacio disponible, un punto bajo en el siguiente, punto bajo, y así como les dije vamos a tejer solamente puntos bajos en la vuelta 2, 3 y en las que siguen hasta llegar a la vuelta número 12. Ok, vuelta tras vuelta, puntos bajos hasta que lleguemos a un total de 12 vueltas. Ok, ya tenemos acá un total de 12 vueltas de puntos bajos, así nos va a quedar la piecita. Fíjense, acá están las medidas, 10.5 centímetros de ancho y de altura tenemos 5.5 centímetros. Vamos a necesitar ahora dos piezas de este tipo y dos piezas de la primera que hicimos, ¿ok? Dos piezas exactamente igual, con la misma medida, la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de vueltas. Ok, entonces ya tenemos todas las piezas, vamos a tomar una de las piezas grandes con las dos pequeñitas y vamos a colocarlas, las dos pequeñitas, cada una en uno de los extremos de nuestra pieza grande. La vamos a fijar con
ganchitos marcadores para que nos quede derecha. Vamos a fijar en las esquinas. Okay, que nos quede así. Entonces de igual manera vamos a ir con este otro lado. Bien, entonces ya tenemos nuestra pieza así fijada. Entonces vamos ahora con una agujita de lana e hilo, vamos a coser por todo este borde de acá, acá y acá. Entonces vamos a comenzar por este ladito, tomando el primer punto. Acá, para que no se nos vaya a soltar, hacemos un nudito de una vez acá para asegurar. Y entonces vamos a comenzar a coser toda la orilla, pasando hacia arriba y hacia abajo. Ok, de esta manera vamos a ir por toda la orilla de acá, acá y por acá. Muy bien, ya tenemos acá los dos bolsillitos ya terminados. Hicimos la costura por acá y por acá. Vean cómo nos queda. Entonces ahora vamos a pegar o a coser la siguiente pieza grande. Y lo vamos a hacer de esta manera. La vamos a colocar esta piecita encima de esta. Ok, y vamos a tejer puntos bajos por toda la orilla uniendo todas las piezas. Entonces, para comenzar con eso, vamos a hacer un nudito deslizado acá y nos vamos a ubicar en uno de los extremos, una de estas partes que son las más pequeñas. Nos vamos a ubicar faltando unos 3 o 4 puntos para la orilla y allí vamos a pasar nuestro gancho por acá y por acá, pasando todos los orificios o todos los anillitos que tenemos acá arriba. Vamos a sacar y vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto, tomando acá los aritos de acá y del final, y vamos a hacer otro punto bajo. Acá ya llegamos a la primera esquinita. Y en las esquinas vamos a tejer un total de 3 puntos bajos, ok, en el mismo orificio, en el mismo huequito. Acá tenemos el primero, pasamos nuevamente por allí, el segundo puntito y el tercero. Esto es para que nos quede un pequeño bordecito en esta esquinita. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo puntos bajos, tomando acá los aritos que tenemos de manera de este lado, donde están los puntos verticales. Pasamos y hacemos punto bajo. Vamos por el siguiente arito, tomando todos los aritos que tenemos acá hasta el final. Y pasamos, hacemos punto bajo. Y entonces de esta manera vamos a continuar uniendo todas nuestras piezas por todo el borde de acá. Llegamos a la esquina. Recuerden que en las esquinas vamos a hacer 3 puntitos. Y vamos a tejer esos puntos bajos hasta llegar a nuestra tercera esquina. ¿Okay? Bien, ya llegamos acá a nuestra tercera esquinita. Vean, con puntos bajos. Entonces acá es donde vamos a utilizar nuestro trozo de cartón. Acá lo tengo. Recuerden que este tiene una medida de 14 centímetros por 8 centímetros. Entonces lo vamos a colocar entre
estas dos piezas. La idea es que quede más fuerte nuestro monedero y entonces ya a partir de acá continuamos repitiendo lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Puntos bajos, uniendo todas las piecitas hasta que lleguemos acá a este lugar. Ok, ya llegamos acá al final, al último puntito antes del primero que hicimos. Entonces allí vamos a quedarnos allí y vamos a terminar de cerrar con agujita de lana, ¿ok? Entonces vamos a dejar acá un trozo, vamos a cortar, sacamos acá por completo y colocamos nuestra aguja. Acá nos vamos a ir al primer puntito que hicimos, en donde está el nudito. Vamos a pasar hacia este lado y luego nos vamos a colocar acá en el último puntito. Déjenme acercarlo. Acá en el último puntito vamos a colocar la aguja en el centro y vamos a pasar. Ok, entonces ahora vamos a esconder un trozo de nuestra hebra, pasando por acá. Y ahora vamos a esconder cualquier restante de hilo que tengamos por allí, cualquier trocito de lana. Bien, entonces ya escondimos todos los restantes de hilos. Ya ustedes van a ver que el cartoncito que tenemos en el centro nos va a dar la forma para que nuestra cartera se mantenga bien, bien durita. Y solo nos queda hacer un arito o un pequeño ojal para colocarle un botoncito en la parte de acá. Bien, para que me quede bien en el centro, contamos los puntos que tenemos desde esta esquina hasta esta esquina. Tengo un total de 18 puntos, entonces la mitad es el punto número 9. Allí le coloqué una marquita para guiarme. Y entonces vamos a insertar acá con un nudito deslizado. Colocamos allí nuestro gancho. Y vamos a hacer un puntito bajo para comenzar. Luego vamos a tejer cadenitas de esta manera hasta tener aproximadamente 15 cadenas. Muy bien, ya tengo acá 15 cadenitas. Nos vamos a ir al mismo punto donde insertamos. Y allí vamos a tejer un punto bajo. Agregamos una cadenita para asegurar. Halamos y vamos a cortar. Entonces estos dos restantes de material los vamos a esconder con una agujita de lana, ¿ok? Para que nos quede bien guardadito todo, bien asegurado. Y ahora calculando acá dónde va a ir nuestro botón. Este es el que yo voy a estar usando. Lo vamos a coser más o menos por acá. Les voy a decir, es como unos casi 2 centímetros de distancia. Allí lo vamos a coser con aguja e hilo de coser y ya quedaría listo, ¿ok?
Bien, ya quedó listo nuestro botón. Escondimos todos los restantes de hilo que teníamos por allí. Vean cómo queda de hermoso este monedero. Un modelo súper lindo. Y vean acá, podemos ya guardar nuestros documentos, tarjetas, incluso dinero. Es súper cómoda, súper linda y muy original. Hemos terminado el paso a paso de este hermoso proyecto. Espero les haya gustado. Si es así, recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.